surtidos, hacemos un fiambre especial. Presenta. Ya de vuelta aquí en BLM Revista, ¿saben qué significa esa cortinilla? Y el hecho de que sea ya 12 de octubre, significa que ya es temporada de fiambre. Por supuesto que los guatemaltecos estamos esperando ya este platillo único en el mundo, el fiambre que nosotros podemos empezar a disfrutar unas semanitas antes de celebrarlo, entonces de ya oficialmente en un par de semanas. Pero sí, tenemos que hablar esta mañana de la temporada del fiambre que ya inicia. Le damos la bienvenida esta mañana a María José Castillo de Santa Lucía. Por supuesto, los mejores embutidos que no van a faltar en nuestro fiambre. María José, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. No, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Como tú dices, estamos ya dando oficialmente el banderazo inicial a la temporada de fiambre con embutidos Santa Lucía. Los mejores embutidos para hacer un fiambre especial. ¿Verdad? Ciertamente que sí, María José. Eso no faltan en el proceso de elaboración de fiambre, que de hecho ya empieza, ¿verdad? Ya las familias guatemaltecas se están preparando, ya están haciendo su lista de todos esos ingredientes que van al fiambrecito. Cuéntanos entonces de los productos Santa Lucía, porque desde hace un par de semanas, una semana, yo voy al súper y me están ofreciendo ya los embutidos que ya vienen listos, preparados para nuestro fiambre. Sí, nosotros tenemos ahorita pues ya toda la variedad que se incluye para esta temporada, que es la butifarra, el chorizo negro, tenemos el fiambre pack, que es un resumen de todos los ingredientes principales que pueden necesitar. Súper práctico, usted lo compra y lo tiene ahí ya listo. Si no quiere preparar mucho fiambre, va al supermercado y compra un fiambre pack. Y bueno, todo nuestro portafolio de embutidos, ¿verdad? Desde jamones, chorizos extremeños, roast beef, pastrame, que son de la mejor calidad. Y de verdad, como le decía, el consumidor sabe que si quiere hacer un fiambre especial, lo hace con los mejores embutidos Santa Lucía. Con Santa Lucía, así eso es muy cierto. Y sabes que hay que recordarle también a los consumidores, a quienes están preparando ya el fiambre, de que Santa Lucía cuenta con servicio domicilio. O sea, qué fabuloso es eso, porque muchas veces nos queremos ahorrar esas filas quizá en los supermercados, pero ustedes lo hacen tan fácil. No, sí, también año con año hemos venido haciendo esta iniciativa. Tenemos el despacho de embutidos, tenemos combos especiales desde 165 quetzales hasta 320. Hace usted su llamado, hace el pedido, le vamos a dejar los embutidos hasta su casa. Y bueno, esa es una gran ventaja que Santa Lucía ha pensado en todas las amas de casa, que de repente ya no tienen embutidos y ya no quieren salir al súper, bueno, nosotros se lo llevamos. Me encanta. Y también el año pasado recibimos muchísimas llamadas donde nos pedían fiambre ya hecho. A consecuencia de eso, pues decidimos hacer fiambre. ¡Ay, qué bueno! Para todos los que no tengan el tiempo de pues prepararlo, Santa Lucía está haciendo un fiambre junto con ACAM, los chefs expertos, ¿verdad? Todo hecho con embutido Santa Lucía y bueno, pues igual se lo vamos a llevar hasta su casa. Y bueno, puede llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla y hacer sus pedidos desde ya. Exacto, vamos a recordar el número, es el 2417-4865, la extensión 111, ahí puede hacer sus pedidos de embutidos o del fiambre, que este es mi caso, fíjate, porque mi abuelita ya está muy grande y ella ya realmente no puede hacer el fiambre, nunca me enseñó una receta, entonces yo tampoco puedo hacer el fiambre, pero me encanta que ustedes lo van a vender, porque sabemos que está elaborado con los mejores productos y es de confianza, me encanta la iniciativa, pero también Santa Lucía siempre responsable con nuestra sociedad, con nuestra Guatemala y queriendo compartir en esta temporada, anuncia una vez más que van a estar compartiendo fiambre con las personas más necesitadas. Sí, como parte de la responsabilidad social y empresarial de Santa Lucía, este año también vamos a compartir fiambre con más guatemaltecos. El año pasado iniciamos con esta linda iniciativa y que realmente pues, fue muy emotiva, muy bonita poder compartir fiambre con guatemaltecos que por X o Y circunstancias no pueden tener fiambre en su casa y este año no va a ser la excepción. Como te decía, como parte de la responsabilidad social y empresarial de Santa Lucía, vamos a compartir fiambre con más guatemaltecos, con diferentes instituciones. Los niños de Guatemaltecos Extraordinarios nos van a estar también apoyando en la elaboración del fiambre junto con ACAM y bueno, tenemos ya programados varias instituciones como San Vicente de Paúl, Cabecitas de Algodón, entre otros y bueno, pues aquí también vamos a poder compartirlo con ustedes. Porque el año pasado fueron cientos de porciones las que se repartieron. Sí, se repartieron más de 1,000 porciones y este año vamos también por la misma línea. Por esa meta, me encanta María José, entonces ya el banderazo oficial a la temporada del fiambre nos la vino a dar Santa Lucía con los mejores en ya los podemos encontrar en el súper y como mencionaste, el Super Pack
El fiambre pack. El fiambre pack. Pero es super pack porque también trae de todo. El fiambre pack también está disponible y los servicios a domicilio que son excelentes en esta temporada. Sí, sí, no, espero que les sea de la utilidad el número para que lo puedan pedir. Ya saben, con Embutido Santa Lucía hacen su fiambre especial. Me encanta. Muchísimas gracias, María José, por estar con nosotros y por oficialmente contarnos que ya inicia la temporada del fiambre, lo que muchos esperamos ya en esta época, marcando esas festividades que inician ya a fin de mes. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Tenemos que seguir con más esta mañana. Nos vamos a ir con más. Santa Lucía, con los mejores embutidos, hacemos un fiambre especial. Presentó. Bueno, y seguimos con más, con Alejandro. Vamos con él. Ya se te antoja el fiambre, Ale. Gracias, María René. Aquí estamos platicando con unos buenos amigos de la casa. ¿Cómo va de rápido el año? Yo aquí en esta casa. Es que esta cámara es la de ellos, esta es la mía. Seguimos con mucho más, como les decía, y lo rápido que va el año y lo mucho que extraña. Vamos a ver las novedades de una banda que, como les digo, es buena amiga de esta casa. El Tambor de la Tribu está estrenando un material. Y aquí tenemos a Kuzuko, tenemos a Lali, tenemos a Raulito. Un aplauso del estudio, por favor, completo. Pocos, pero sinceros, muchachos. Nuestros practicantes ahí que aplauden. A regañadientes, pero aplauden. ¿Cómo les va? No con tantas ganas. No con tantas ganas, pero es que es porque están... No están acostumbrados a las madrugadas, vos no saben, no saben lo que es esto. ¿Cómo van, muchachos? Los veo muy cuerudos, muy encuerados. Bien, nos va bien, gracias. Ahora estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. Ya teníamos algún tiempito de no venir. Cabal. Habían invitado. No es eso, muchachos. Así da más gusto verlos, o sea, con material nuevo, con mucha novedad, con nuevo look. O sea, nuevo look los dos. O sea, cuéntenme qué han estado haciendo, muchachos. Habíamos estado preparando el nuevo disco, llevamos casi 2 años y medio ya de trabajo intenso. ¿Eso pasó entre un material y otro? Sí. ¿En serio? Bueno, nosotros presentamos Perfume en el 2012. Wow. Grabamos el nuevo disco en el 2013. Y luego, después de tenerlo listo, ya mezclado, masterizado y todo esto, nos dimos a la tarea de hacer los videoclips. Que hoy les venimos a presentar. El primero es Princesa y es parte de una trilogía. Así que ahí vamos. Estamos muy contentos de estarle apostando ahora fuertemente a lo audiovisual, que es como... Son 3 cortometrajes, digamos, que tienen un hilo conductor y Princesa, pues, es la primera parte, así que... ¿Quién escribió todo esto? ¿Quién trabajó todo este material audiovisual? Tiene que haber ahí un arte. El director fue Felipe Sepúlveda. Pasados. Y sí, él fue la mente ahí maestra y ya todos íbamos aportando un poquito, pero sí, la verdad es que... Sí, él es el guionista, él se craneó la idea. Cuando él escuchó el disco dijo, miren, muchachos, el disco está increíble, entrémosle fuerte a los videos también porque, o sea, hay que estar al nivel del disco. Nosotros creemos que sí es un disco increíble, hicimos muy buena química con el productor que es Ettore Grenci, que es un productor italiano que ahora radica en Los Ángeles, ha producido a Kalimba, a Rake, Gloria Trevi, ha escrito canciones para Marc Anthony, le produjo el último disco a Armando Manzanero, nada más y nada menos. Solo. Así que es grandes nivel ligas. Grandes ligas. Grandes ligas. Y eso sin dejar de trabajar, muchas veces. Siempre han estado con los toques y demás. O sea, sí, siempre hemos estado trabajando duro y girando y tocando por todos lados. Y la verdad es que creo que la banda trabajó muy fuerte en este disco, la verdad. Y estamos súper contentos, tanto en el disco como el resultado del video y los videos que vienen. Ayer en la noche se terminó ya de editar el segundo de esta trilogía. Y nada, estamos emocionados ya. Ah, genial. Bueno, vamos a ver Princesa, ¿se les parece? Bueno, pues presenten a su criatura, muchachos, porque es como un hijo. Tiene que presentarse en sociedad. A ver, vamos a leer. Hola amigos, somos el Tambor de la Tribu y estamos muy contentos de estarles presentando aquí Princesa. Ahora aquí. Princesa. Cierro mis ojos, aún siento tu olor. Rosas te llevo.
con tu poción, tus labios rosa, la cárcel de mi pasión. No, no, yo pierdo el control, torturas mis noches con tus suaves labios. Y vuelan las estrellas, que esta noche es de los dos. Soy ceniza, sin el fuego de tu amor. Escucha mi ¡El aplauso! ¡Chá! O sea, me quedé callado casi todo el video porque sí le estaba poniendo mucha, mucha atención. La fotografía está genial. O sea, todo el video está fantástico. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. De verdad que sí. O sea, ustedes nos tienen acostumbrados, ya mal acostumbrados, de hecho, a cosas de muy buena calidad. O sea, y van subiendo y el listón cada vez va más y más arriba. Y creo que este video le hace justicia a toda la carrera de la banda. O sea, no solo a la canción. Que aparte está genial la canción, pues, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, la verdad, le quisimos apostar fuerte ahora a los videos y, como dijo el Cuzuco, ayer se terminó de editar y colorizar el segundo, así que... Para ver la continuación. ¿Es una continuación o es solo un hilo ahí? No, es una continuación. Bueno, nos quedamos picados con la historia. Un lindo lugar, el Club Guatemala, gente muy conocida, Almita Monsanto, vi por ahí, estaba Joyce, estaba Juan Diego Rodríguez, actores y modelos de primer orden. Ya, otro aplauso, por favor, para el tambor de la tribu. Muchas gracias. ¡Genial! Ya saben que es su casa, aquí no pagan renta.